Buenos días a todos. En primer lugar, quería darles la bienvenida a esta jornada que hemos estado haciendo en algunas capitales de provincia de Castilla y León bajo el nombre Tu proceso de ventas en la red, enfocada fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa e impulsada por la Consejería de Fomento de Castilla y León. En primer lugar, quería disculpar al consejero de Fomento porque no ha podido asistir debido a unas causas de agenda sobrevenida que le ha hecho imposible hasta el último minuto venir a esta jornada como estaba previsto. Y en segundo lugar, del mismo modo, excusar al presidente de la Cámara de Comercio, que también le ha sido imposible acudir. Por este motivo hemos tenido que reformular la jornada que estaba anunciada en la página web y hemos intentado mejorarla. Contamos, gracias al esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León, y como verán en el programa que le hemos entregado, con el responsable del programa de emprendedores de la Junta de Castilla y León, de la propia Consejería de Fomento. Quería presentar también a las dos personas que me acompañan hoy en esta mesa y que han hecho posible precisamente la jornada a la que asisten ustedes. Valentín Fernández Soto es el director general del Consejo Regional de Cámaras, es el responsable del proyecto Asesores TIC y responsable de innumerables proyectos a nivel de innovación. Y Sergio Ruiz es el director general de Camerpyme, que es una de las empresas que tiene las cámaras de comercio para fomentar todo el tema de las nuevas tecnologías. Como explicarán ellos mismos, el objetivo de la jornada es informarles de las ventajas que tiene Internet, no a nivel teórico, sino a nivel práctico. Para eso hemos contado con los mejores especialistas, muchos de ellos conocidos a nivel nacional, para que pueda ser realmente útil Internet como herramienta. Como anécdota, decirles que este evento se está retransmitiendo por los canales de las redes sociales, por Facebook, y que muchos de ustedes han recibido la convocatoria por esa vía. La Cámara de Comercio de Salamanca ha sido pionera en la utilización de las redes sociales para comercializar, entre comillas, su actividad y todas las jornadas. Y tengo que decirles, como director de la Cámara, que para nosotros es un éxito. Es una nueva fórmula complementaria a otras que teníamos, como puede ser el call center o la publicidad directa en anuncios de prensa, radio, televisión. Para nosotros está siendo una herramienta fundamental de desarrollo. Desde la Cámara somos conscientes de la importancia que tiene la innovación en, lógicamente, para nuestras empresas, que son nuestro público, y por eso el Pleno de la Cámara, que se constituyó recientemente tras un proceso electoral, estableció 5 áreas estratégicas para desarrollar las empresas de Salamanca, sobre todo la pequeña y mediana empresa de Salamanca. Hemos creado en la Cámara 5 áreas fundamentales, que son institucional, por supuesto, vamos a seguir siendo reivindicativos con todas las infraestructuras, incluyendo para ello también la reivindicación de que a todos los polígonos industriales le llegue la red, es decir, muy difícilmente vamos a poder hablar de nuevas tecnologías si a los polígonos industriales de la provincia no le llega ni siquiera la línea de ADSL. La internacionalización como segunda pata estratégica de la Cámara de Comercio. Vamos a poner a nuestras empresas en el mundo, vamos a facilitarles la exportación y la importación tanto de productos como de servicios. Por eso Internet es una de las vías fundamentales para poder hacer esa comercialización a unos costes mínimos. Emprendedores, por supuesto, vamos a facilitar la creación de empresas y para ello empresas y además empresas fundamentalmente de base tecnológica, y para eso vamos a facilitarles a través de la ventanilla única y de los viveros de empresas sus primeros pasos en el mercado. Desarrollo empresarial, vamos a seguir ofreciéndoles como cuarta pata, como cuarta área estratégica, el desarrollo empresarial, una serie de jornadas, formación, cursos, programas, servicios para poder potenciar todas sus empresas. Y por supuesto, como última pata que tiene este pleno, se ha marcado este pleno como objetivo fundamental, la innovación. Creemos que la innovación tiene que ser un proceso continuo y que jornadas de este tipo, con la afluencia que estamos teniendo, pues yo creo que son el ejemplo a seguir. El pleno no solamente ha marcado estas áreas de trabajo, ese enfoque que todo el personal que trabajamos en la Cámara, personal altamente especializado,
vamos a enfocarnos ahí, sino también ha marcado otra cosa que yo creo que es más importante, una filosofía de trabajo. Una filosofía de trabajo a nivel de creación de espacios de unidad institucional, de cooperación entre entidades, y por eso para nosotros hoy es un orgullo decir, ver todos los logotipos que tienen en las carpetas que han colaborado para hacer posible estas jornadas. No solo de instituciones públicas como la Junta de Castilla y León, sino como empresas particulares que también prestan un apoyo fundamental al desarrollo empresarial. Y estos dos conceptos, tanto innovación como cooperación institucional, han originado pues muchos éxitos, muchos logros, y sí me gustaría, y permitiendo excederme, digamos, en lo que es la introducción a las jornadas, que son lo verdaderamente importante, comentarles que antes de ayer mismo hemos creado, junto a las dos universidades y a la Confederación de Empresarios, una marca que hemos generado, que se va a llamar Salamanca Crea, que probablemente no lo hayan oído hablar, pero que a partir de este momento, como primera jornada que estamos haciendo tras esa reunión, vamos a intentar que toda la innovación, todo el conocimiento que tienen las universidades se traspase a las empresas a través de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios. Para eso hemos creado esa marca única, Salamanca Crea, y hoy podemos decir que esta es la primera actuación que hacemos tras esa puesta de largo, por llamarlo de alguna manera. Y por eso, fundamentalmente, como el esfuerzo está dirigido a las pequeñas y medianas empresas, vamos a hacer que la universidad también sea cercana, las dos universidades de Salamanca sean cercanas a los requerimientos que tiene. Vamos a realizar, gracias a esa colaboración, a esa cooperación, muchas más jornadas como la de hoy. El proyecto que ha originado estas jornadas se denomina Red de Asesores Tecnológicos, Red de Asesores TIC de Castilla y León, que lidera el Consejo Regional de Cámaras de Comercio. Y esta jornada, y este tipo de jornadas, pues lógicamente con esa marca común Salamanca Crea, pues van a ir en aumento. Yo no me quería extender mucho más en la presentación, volver a excusar nuevamente la presencia del consejero y del presidente de la Cámara de Comercio, que esperemos que se incorpore a lo largo de la jornada, y quería darle la palabra a Valentín Fernández Soto, director del Consejo Regional de Cámaras, impulsor de la red de asesores TIC y la persona que finalmente ha permitido que esta jornada se celebre hoy en Salamanca. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos otra vez. Muchas gracias, querido Fernando, director general de la Cámara. Una Cámara que, como vemos, no solamente dinamiza e impulsa, sino que también crea. Y una Cámara que ha sido pilar en el desarrollo del proyecto de la red de asesores tecnológicos que luego van a conocer ustedes. Querido Sergio, director general de Camerpyme y artífice también en muy buena medida de que estas jornadas se estén llevando a cabo y del éxito que están teniendo en el resto de las provincias donde las estamos realizando. Señoras y señores, ponentes, buenos días a todos. Me gustaría en esta breve intervención destacar dos cuestiones básicas. En primer lugar, la importancia que, como saben ustedes, adquieren hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo empresarial, y destacar el papel que estamos llevando a cabo las Cámaras de Comercio e Industria, en colaboración con la Consejería de Fomento, para dar vida a esa red de asesores tecnológicos, de la que luego les van a hacer una exposición más amplia, pero que en todo caso está a disposición de todos ustedes para asesorarles, informarles, realizarles una serie de diagnósticos y darles unos planes de mejora en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Coincidirán todos conmigo en que las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día se han convertido en un elemento imprescindible para ganar en competitividad sobre la base de una economía cada vez más globalizada, de la aparición de nuevas tecnologías, de nuevas formas de utilizarlas y de la interconexión de sistemas. También es cierto que el desarrollo de las TIC está teniendo un importante impacto económico en el crecimiento de las empresas, ya no solamente desde el punto de vista de la actividad económica, sino también en términos de inversión en I+D, lo que está generando evidentemente un efecto importante en la capacidad de innovación, no solo para el sector TIC, sino también para el resto de los sectores. Y ello sobre la base de que permite una reducción de costes, ahorros de tiempo,
permite una mejora en la organización, en la automatización y en la agilización de procesos y además, en última instancia, nos asegura una mayor productividad. Sin duda, las futuras necesidades de negocio de las empresas van a venir avaladas por el uso intensivo de las tecnologías de la información. Yo creo que desde el punto de vista empresarial, que ustedes hoy en día apuesten por el uso de las tecnologías de la información es apostar en el futuro inmediato por un mayor desarrollo de su actividad económica. Pero en el ámbito de las instituciones que procuramos que este programa se lleve a buen puerto, creemos que apostando por el desarrollo de las TIC estamos apostando por el desarrollo de la región. Y en ello vamos a seguir muy comprometidos. La red de asesores tecnológicos nació hace 18 meses. Está constituida por 12 agentes, como luego les van a explicar, y les voy a dar una serie de datos que creo que nos pueden hacer valorar el esfuerzo que estamos haciendo, el impacto que está teniendo y el beneficio que les puede reportar a ustedes si ustedes quieren contar con nosotros. Hemos dinamizado, hemos sensibilizado a más de 57.000 empresas en Castilla y León a través de distintos medios. Visitamos en planta, nos acercamos a su empresa, nos acercamos a su casa y nos hemos acercado a la casa de 2.048 empresarios, los cuales la mitad han querido, más de la mitad, 1.225 concretamente, han querido que les hagamos un diagnóstico tecnológico y les dejamos sobre la mesa un plan de mejora. Un plan de mejora que puede ser sencillo o tan complicado como quieran ustedes en función del nivel en el que se encuentren en el ámbito de las TIC. Y hoy celebramos la jornada número 123 de este estilo. Con lo cual, a través de estas jornadas hemos sensibilizado a 3.500 empresas hasta el momento. Les comento que de ellos el 75% de la gente sensibilizada a través de estas jornadas lo ha sido en el ámbito rural y queremos seguir llegando a ese ámbito rural porque entendemos que las tecnologías de la información tienen que ser universales y todo el mundo tiene que tener acceso a ello. Vamos a seguir también trabajando en una serie de guías, vamos a hacer una guía TIC de Castilla y León, un catálogo de proveedores TIC y una serie de manuales muy especializados sobre temas muy concretos y muy avanzados en el ámbito de las tecnologías de la información que estoy convencido que van a ser de su interés. Comentarles una cuestión, fíjense ustedes todo lo que nos queda por crecer. En Castilla y León aproximadamente tenemos 170.000 empresas. Pues bien, microempresas, en el sentido de la recomendación de la Unión Europea, serían aproximadamente 160.000. De esas 160.000 micropymes que hay, 80.000 micropymes tienen acceso a Internet, pero solamente 20.000 cuentan con página web. Si se lo traslado al ámbito de Salamanca, les diría que de las 22.000 actividades que hay, 11.000 estarían en Internet, pero solamente menos de 3.000 tendrían página web. Nos queda un desarrollo muy importante por delante. Esto no significa que estemos muy mal, porque somos la quinta comunidad en cuanto a micropymes que tienen página web. Les digo que están por delante de nosotros valencianos, catalanes, vascos y asturianos. Luego tenemos una posición que no es mala, pero que como verán ustedes es muy mejorable. Y en ello vamos a seguir trabajando. Les van a hablar luego del mercado de comercio electrónico. Simplemente les doy dos datos. En estos momentos, el volumen de negocio del mercado de comercio electrónico en España asciende a 7.700 millones de euros. Luego es un mercado verdaderamente importante. Y hay ya 10,5 millones de compradores a través de la red. Luego tenemos un desarrollo por delante tremendamente esperanzador. Les doy también tres datos ya de la labor de campo que hacemos, de esos diagnósticos que llevamos a cabo. Miren ustedes, de esas 1.200 empresas a las que hemos diagnosticado, 3 de cada 4 no están suficientemente bien posicionados en buscadores, que es una cosa verdaderamente fácil y en la que todos podemos mejorar. Hay una mejora importante. También les comento que menos de un 10% utiliza la web 2.0 en su negocio. Una herramienta que, como acaban de describir, bueno, pues en Facebook, etcétera, pues puede dar muy buenos resultados para nuestro negocio. Y también les comento que menos de un 10% tiene pasarelas de pago. Con lo cual, de los 1.200 empresarios con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en ese diagnóstico y en ese plan de mejora, pues evidentemente nos damos cuenta de que la labor que estamos haciendo es importante, de que con su ayuda podemos conseguir ya no ser la quinta, sino a lo mejor ser la cuarta o la tercera comunidad posicionada en webs y tener un buen pastel
un buen trozo del pastel del mercado de comercio electrónico y que, por lo tanto, desde las cámaras de comercio estamos dispuestos a trabajar con ustedes codo con codo y en el momento en que ustedes lo precisen para ayudarles a crecer en el ámbito de las tecnologías de la información y para hacerles más competitivos, porque esa es nuestra vocación, ayudarles, prestarles servicios y estar cerca de ustedes. Por último, me quiero referir a la colaboración que ha tenido Camerpyme con nosotros. Como saben, Camerpyme es una sociedad participada por todas las cámaras de España. Es una sociedad orientada fundamentalmente al mercado en Internet y ha sido quien ha hecho realmente posible que hoy nos acompañen ponentes tan expertos como nos van a acompañar. Gracias, Sergio, de todo corazón. Y ya por último, solamente quiero agradecer de forma muy especial a la Cámara de Comercio de Salamanca la labor que viene desarrollando en favor de la industria y del comercio salmantino, pero también en favor de todos los proyectos que se promueven desde el ámbito del Consejo Regional. Realmente es una cámara que es un pilar del Consejo Regional y una cámara en la que nos apoyamos todo el resto de cámaras para conseguir nuestros objetivos. Gracias, Fernando. Y Laura, gracias a ti, nuestra asesora TIC en Salamanca, que lleva ya 18 meses con nosotros, que está obteniendo unos magníficos resultados. Cuentan ustedes con una excelente profesional que les va a ayudar, que está muy, muy orientado al ámbito de la empresa y que, por lo tanto, va a permitir que ustedes sean cada vez más competitivos si su deseo es acompañarnos y tener esos servicios que nosotros estamos prestando a su disposición. Y nada más, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, reiterarme los agradecimientos, querido Valentín. Bueno, pues es un placer para Camerpyme poder trabajar y sobre todo también gracias a la Cámara de Salamanca por tener este importante aforo y gente además que se ve las caras con ganas de participar hoy. Es lo que desde Camerpyme deseamos y también, por supuesto, la Junta de Castilla-León. No voy a reiterarme en todo, yo creo que la apuesta de las Cámaras de Castilla-León y concretamente la Cámara de Salamanca, que ya trabaja con nosotros en varios proyectos de Camerpyme y Camerfirma, yo creo que es clave, ¿no? Y lo demuestra su apuesta por redes sociales, que también hablaremos hoy en el ámbito de la jornada, como instrumento de venta de nuestros productos o servicios, focalizado más al ámbito empresarial. Pero para Camerpyme, Valentín, es un placer colaborar con vosotros y sobre todo poder transmitir con los ponentes que hoy traemos un poco nuestro modestamente pequeño know-how, que lo que sí nos gustaría es que ustedes sacaran partido y un reflejo en su cuenta de resultados a lo que vamos a hablar hoy. Como ya he anticipado, Camerpyme y Camerfirma son dos sociedades anónimas, una de ellas como Camerpyme, 100% de cámaras de comercio y otra participada también por entidades financieras, que marcan más o menos las líneas de estrategia de implementación de TICs en las pymes a nivel nacional. Buscamos que las TICs o la tecnología sea un instrumento, uno, de generación de negocio, de generación de incremento de la cifra de negocio, que tenga un reflejo directo en la cuenta de resultados. Para eso intentamos que se utilice todo lo que es Internet como un nuevo terreno de juego, en el cual tenemos que abrir, estar presente, pero ya no vale como el 2002 con estar presente. Debemos ser activos y vender nuestro producto, ¿de acuerdo? Para eso tenemos diferentes programas, que no me voy a extender mucho porque luego me volverán a aguantar otro ratito más dentro de 40 minutos. Y luego también trabajamos la tecnología también con esa obsesión, y más en esta época, de que siempre tenga un reflejo en la cuenta de resultados. Trabajamos en Camerfirma para reducir los costes operativos, me quiero decir, para eliminar aquellos costes que actualmente permite reducir la tecnología y que también tengamos reflejos a cuenta de resultados. Yo creo que la tecnología no hay que mirarla desde un punto de vista porque una legislación me obligue, sino hay que mirarla por dos puntos. Uno, porque realmente tengo un reflejo en mi cuenta de resultados, que al fin y al cabo en esta época lo cada uno, cada empresario miramos, y también por el elemento competitivo. Es decir, no solamente es importante el reflejo, sino también la capacidad de generación de nuevos servicios, la capacidad de darlos de manera más óptima y más rápida. Yo creo que todo eso, Internet como mercado, es lo que premia. Premia el ingenio, premia la creatividad, ¿de acuerdo? Y premia realmente un retorno a una baja inversión. Cosa que el mercado offline, y tristemente en esta época que vivimos también, un poquito más dura, pues realmente supone una oportunidad importante. Así que yo creo que con la jornada que tenemos hoy, que vamos a tocar sobre todo cómo incorporar el negocio en la red, desde el punto de vista cómo vender en la red, que no es lo mismo que vender en un mercado offline, no es lo mismo, cómo podemos vender nuestros productos, qué programas existen, qué tecnologías aplicables,
también todo lo que supone reducción de costes. Vamos a ver un coste básico que es la facturación electrónica, que ya contarán después la gente de Camerfirma, vamos a ver el comercial, qué supone en reflejo directo la cuenta de resultados, qué ahorro supone, pero dese cuenta que una factura es una pequeñísima parte dentro de una relación mercantil. Más también tenemos la suerte de que nos va a presentar hoy, además a nivel nacional, es el primer día que lo hacemos, nuestro nuevo producto Businessware, además creo que va a gustar mucho, y luego también todo lo que es la legislación. Existe, ya no es la barrera de desconfianza en el mercado de Internet, sino la barrera es ahora de tengo que estar, pero ¿cómo lo hago, no? Y el primer punto de miedo, por llamarlo así, es bueno, ¿y qué tengo que hacer legalmente? ¿Y qué tengo que tener cuidado? Todos sabemos más o menos el tráfico mercantil en el mundo offline, lo que tenemos que tener en cuenta. Pues en el mundo online también cambia algunas reglas de juego, que también hay que tenerse en cuenta. Y también hoy nos van a hablar de ello. Y por último, y no menos importante, lo que antes comentaba Fernando, todo el tema de redes sociales. A mí me gustaría hoy que salieran de aquí con una imagen de las redes sociales muy focalizadas al negocio. Yo no soy prudente con el tema de redes sociales en el sentido de que no nos van a dar a día de hoy un aumento de un 20% de la cifra de negocio, porque no es así, hay que ser realista y no venís a vender humo, pero sí es cierto que todo lo que es branding, marca e incremento de nuestra posición en el mercado a día de hoy es necesario y ya veremos cómo lo hacemos. Así que sin más, agradeceros a todas las instituciones que participan en este proyecto, dar enhorabuena por el mismo, y yo creo que toda la gente que trabaja en él, tanto Fernando, tu equipo, y Laura, que lleva este proyecto, que además la conozco hace varios años, daos enhorabuena y que sigues trabajando en esta misma línea. Muchas gracias. Bien, a continuación, Fernando, director general de la Cámara de Comercio, y Juan Miguel Herrero, el responsable del programa Emprendedores de la Dirección General de Telecomunicaciones, les van a dar a conocer a ustedes tanto el programa Emprendedores como la red de asesores TIC. Y quiero, de una forma muy especial, agradecer la labor que está desarrollando Miguel en todo este proceso. Quiero también hacer constar el enorme apoyo que están dando desde la Consejería de Fomento al mundo empresarial a través de las cámaras en el ámbito de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Créanme que el esfuerzo que están haciendo, y más con los problemas que hay ahora mismo de carácter económico, para sostener esta red y que podamos desde las cámaras de comercio apoyar el llegar a ustedes, creo que es para destacarlo y agradecerlo muy, muy especialmente. Y sin más, pues les dejamos ya con Fernando y con Miguel.